Él era una persona muy extrovertido, muy alegre, era de la costa, era de una familia bien. No sé, por circunstancias de la vida, pues lo cogieron y lo engañaron porque él estaba ansioso por trabajar y con engaño se lo llevaron en una camioneta y después en el terminal se lo llevaron en un bus y allí pues lo bajaron y le dieron de baja, con engaños obviamente. Y lo tiraron, lo mataron en un corregimiento en Boyacá y ahí le hicieron el levantamiento y lo enterraron como NN. Creo que fue el CTI que lo levantó, que le hicieron el levantamiento. Y cuando le hicieron los exámenes de la mano y todo, a ver si tenía pólvora, porque le colocaron un revólver de 38 que le había disparado y que fue un combate. Y entonces lo asesinaron entre varios, lo tiraron al piso y le dispararon. Le dieron 6 tiros, diciendo según dice que estaban en combate. Y después se conoció que era una gran mentira, que esto era un falso positivo. Por estos hechos, después de la investigación preliminar, la Fiscalía vincula y formula acusación al soldado profesional Pinzón Jaimes, José Alberto, y al teniente coronel Pedro José Pachón Contreras, que actualmente es el jefe del batallón Juan del Corral en Río Negro, Antioquia, por los delitos de homicidio y desaparición forzada agravada de Edgar Fabián Cuello. Y esto significa que próximamente pues iremos a juicio en los juzgados especializados de Santa Rosa de Viterbo en Boyacá. En este caso, estos dos miembros del ejército también solicitan y se someten a la JEP presentando la documentación respectiva de esta petición con el recibido del mismo por parte de funcionarios de la Secretaría de la JEP, por cuanto en este proceso es de una claridad y contundencia absoluta su participación en esta estructura criminal, dado que el soldado fue el que trajo el dinero que suministró Pachón Contreras para pagarle aquí al reclutador o a la persona que entregaba a Edgar Fabián para que lo asesinara. Y lo llevó hasta Duitama y se lo entregó al soldado profesional Celi. De la misma manera, Pachón era el operativo del batallón Silva Plazas y superior jerárquico del sargento Goyes. El sargento Goyes confiesa la totalidad de estos hechos y se somete y ya tiene condenas por los dos delitos mediante sentencia anticipada, y él es el que ha informado quiénes fueron los superiores que participaron, ordenaron y planificaron los crímenes, dentro de los cuales está en primer lugar el comandante del batallón, el señor Hernando Rivera Jaimes, que es producto de los ascensos, producto de estos crímenes, ascendió a general, y de la misma manera al comandante de la brigada, quien señala de conocer previamente y de haber recibido la información de estos hechos, y quien a su vez firmó el acta de recompensa que firmó la señora Cleotilde, que era la señora del aseo que le lavaba la ropa a los soldados y oficiales de este batallón, pero que ella en su declaración dice no haber suministrado ninguna información y tampoco haber recibido un solo peso de esta recompensa, y que lo que hicieron fue engañarla diciendo pues que ella debía firmar unos documentos en blanco para que le hicieran un carnet y le autorizaran el ingreso permanente al batallón sin tener que tener muchos problemas, como se hacía todos los días firmando libros e identificándose. Nosotros esperamos que la Fiscalía en oportunidades próximas vincule al otro teniente coronel, al capitán Gómez, que era el jefe de inteligencia del batallón, y se profiera igualmente en la Fiscalía delegada ante la Corte la apertura formal de la investigación y se llame a interrogatorio y a indagatoria a estos dos generales. Pues me parece algo muy bueno, muy esperanzador. Han avanzado mis abogados y creo que todo va a salir muy bien, se va a saber la verdad, porque eso es lo que yo aspiro, que se haga justicia, que se sepa la verdad y que pues que digan por qué lo hicieron, sabiendo que ellos son la ley, cómo van a cometer un error de estos tan grave, y que es muy triste porque uno entonces en quién puede confiar. Pues todos lo queremos, con tanto la familia como él, como mi hija y yo, que se sepa solo la verdad, que se haga justicia, que se haga reparación, aunque haya dinero, aunque haya lo que haya, eso queda en nuestros corazones, ese es el gran dolor, y eso no tapa las heridas del daño que nos hicieron tan profundo. Dios quiera que ellos tomen conciencia, se toquen su corazón, que ellos también tienen familias, y al menos que nos digan la verdad, porque hicieron esto, dañando el nombre de él también, diciendo que era un guerrillero, y jamás lo fui. Si él solicitó ya la baja y no va a ascender, efectivamente se abre un camino que quedaría un poco más expedito, en la medida en que tendrían menos presión los funcionarios de la Fiscalía Delegada ante la Corte, pues para llamarlo a interrogatorio y a indagatoria si es del caso y formularle los cargos respectivos. En lo que tenemos conocimiento en relación con Herrera Jaimes, él sigue siendo activo en el ejército en el grado de general y comanda una brigada móvil en el sur del país. Pero también esperamos que la Fiscalía tome decisiones, porque su responsabilidad sí es absolutamente clara, de acuerdo con las declaraciones que suministra o la confesión del sargento Goyes y del teniente Ríos y de los soldados que dicen que se reunieron previamente con él para la planificación del crimen.